Estamos un par de días de cerrar la mina. Es un día triste, sin duda, porque es fin de un ciclo. Pero también es causa por celebrar. Desde la primera voladora en noviembre de 2008, hemos volado 1987 voladoras exitosas. Hoy día, 88. Y será el último. Casi 2.000 voladoras sin ningún tipo de problema. Eso no pasa en cualquier mina. Eso no pasa en cualquier mina. Puedo decir que siento bastante orgullo, ¿no?, por el trabajo que se ha hecho acá en Minas Pirquitas. Hemos apostado a trabajar con la gente de las comunidades, tanto en lo que es operación de mina como el mantenimiento. Y podemos decir que el 90% de la gente que está trabajando en Pirquitas se ha formado acá. Tengo dos hijos y soy de nuevo Pirquitas. Al principio empecé a trabajar en el catering. Primero entré ayudante de cocina y después de limpieza. Como la empresa le dio la posibilidad a la comunidad de manejar camiones y me capacité y me fue bien. Y ahora estoy 8 años en operaciones. Me gusta mucho la minería y aprendí mucho. Yo al principio no sabía manejar nada, no sabía. En bicicleta manejaba, pero ahora me siento re orgullosa. ¿Cómo se ve la calidad en esta mina? Mira las paredes. Esa pared se ve súper sano, se ve limpio, se ve plano, se ve buen cuidado, se ve mirado, saneado en forma adecuada. Eso habla de una buena tronadura. En lo que sería la rotonda de la Virgen estaría seguridad, en lo que sería el cortaderas estaría servicios técnicos. Sí, Germán. Cortes efectivos, áreas evacuadas y chequeadas. Podemos proceder. A partir de este momento, la frecuencia 1 queda para uso exclusivo de voladura. Vamos a encender la última mecha de esta última voladura después de 9 años acá en Minas Pirquitas. Atento operaciones, mecha corriendo, 12 minutos en el pit. Quiero dedicar esa voladura en nombre a todos los que han trabajado duro durante los 8 años en Minas Pirquitas. Muchas gracias a todos.